Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo. El día de jugar Netlock. Vamos. Se conoce como. Agregación por difusión limitada, que es un fenómeno en el cual las partículas se mueven, es decir, se están difundiendo en algún medio con trayectorias aleatorias, y si se encuentran, se agregan, ¿no? Entonces la idea es que esto de alguna forma o eventualmente va a generar con el algoritmo que vamos a hacer, va a generar estructuras ramificadas, ¿no? Y digo, la regla es muévete como un caminante aleatorio, y si te encuentras otro, te agregas. Al principio de la simulación se agrega uno en el centro del mundo, y entonces cuando algún otro lo encuentra, se agrega ahí junto a él, y van formando estructuras ramificadas. Entonces vamos a la computadora, vamos a ver qué tanto podemos avanzarle a este modelito, y pues continuamos. Siempre vamos a poner un botón Go y un botón Setup. Pues ya habíamos dicho que este modelo se trata de partículas que se mueven. Así que vayamos poniendo un deslizador para la cantidad de partículas N, digamos, gano un montón, ¿no? Unas 5000. En algún momento vamos a necesitar un ángulo, llamémosle no sé, alfa, ángulo, ¿no? Ángulo. Entonces que sea pues hasta 180, y iniciémoslo en 45, algo así, o en 0 si quieren. Podemos poner aquí que son grados, ¿no? Este ángulo va a ser para que modelemos el movimiento de las partículas, o para que elijan el parche en donde se van a quedar una vez que encuentran a la tortuga que les toca, ¿no? Entonces, en el código, hacerlo un poquito más grande, aquí nuestros agentes van a ser partículas. Entonces, realmente no tienen más propiedad que su posición, y esa ya nos la tiene dada netlogo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el setup and clear all.
Y vamos a cerrar con un reset. Vamos a pedir al parche en el centro que se coloree set de color green. Luego vamos a crear las tortugas que van a ser nuestras partículas. CRTN van a ser de color red. Podríamos hacerlo con circulitos. Shape. Size 1.5 y set xy random x core random y core. Podríamos separarlo por renglones, ¿no? Se ven muy grandes, entonces vamos a hacer más grande el mundo, digamos de 100%. Y de tamaño de parcela 3. Entonces aquí ya se ven como bolita, ¿no? Esas bolitas las vamos a mover de alguna forma como caminantes aleatorios. Ahí está. Entonces podemos tener espacio para crear un montón, ¿no? Están. Están. ¿No? Ahí tenemos. Ok. Entonces, ¿qué va a ser el método Go? A pedirle a las tortugas qué cosa, que den una vuelta a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces RT en un ángulo aleatorio que sea más chiquito que ángulo. A la derecha, en un ángulo aleatorio más chiquito, y podemos ponerle float. Sea más chiquito que ángulo. Y luego dar un paso adelante. Si hay algún vecino algún parche vecino, ¿no? Con pcolor igual a green, entonces set pcolor green y muere. Y después de esto, un paso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Son caminantes aleatorios, dan una vuelta a la derecha en un ángulo aleatorio, a la izquierda un ángulo aleatorio, y dan un paso hacia adelante. Si en ese paso hacia adelante alrededor tienen
un parche verde, se pintan de verde su parche y se mueren. Lo que estamos diciendo es que se van, ese parche verde lo estamos interpretando como una partícula que se detuvo, ¿no? Entonces, cuando otra partícula encuentra esa misma partícula original, se va a detener y se va a apelmazar ahí junto a ella. Entonces, esto en una vecindad de Moore. Ahora vamos a ver cómo se ve la simulación. Todo está aparentemente bien. Vamos a darle esto que corra continuamente. Y vamos a pedirle que lo ejecute por ticks. Entonces tenemos aquí en el centro la única partícula detenida. Y vamos a ver la dinámica de esto. Son 159 partículas en general que van a estar variando su trayectoria con ángulos de 45 grados, ¿no? Ahí algunas se empiezan a juntar. Vamos a correr un poco más rápido la simulación. Entonces, nuestra población de partículas se va a morir. Va a salir de la simulación cuando ya no tengamos, cuando ya no se sigan moviendo, es decir, cuando ya están formando esa especie de colonia ramificada, ¿no? Ahí están. Y va a ser, esa estructura va a ser más grande conforme más agentes tengamos. Ok. Entonces, si cambiamos un poco el ángulo, digamos que sea más chiquito, unos 15 grados. Igual con 159 partículas. En principio el tiempo que tarda en formar la estructura ramificada es muy parecido, pero la estructura va a tener una geometría distinta, ¿no? Si aumentamos el ángulo un poquito, hay ángulos que les permiten una movilidad más rápida y otros que la dificultan, ¿no? Y ahí está. Otra estructura ramificada. O sea, siempre tenemos una estructura ramificada, nomás que se va a ver distinta dependiendo de cuántas partículas tenemos y del ángulo que estamos usando para formarlo, ¿no? A ver, entonces vamos a aumentar el número de partículas a 2500. Ok, este en principio tendría que ser más fácil empezar a hacer la estructura ramificada. Y vamos a ver. Incluso con la simulación así lenta ya empieza a trabajar bastante. Pues si aumentamos la velocidad. Y ahí vamos teniendo otra cosa. Tenemos muchas más, por ejemplo 4000. Vamos a ir ocupando cada vez más espacio del mundo. Si cambiamos el ángulo preferido, ahí está.
esta estructura ramificada, ¿no? Que parecen como esas piáceas que tienen como estas este tipo de hojas, ¿no? A ver. Con un ángulo de 60 grados, más o menos. Tenemos. Esta se va a ir alargando un poquito hacia acá. Entonces, esto se llama agregación por difusión limitada, o DLA por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, pues podríamos dejarle aquí con este modelito de estructuras ramificadas, DLA por sus siglas en inglés. Se los dejo en la descripción y nos vemos en una siguiente sesión.